Damas y caballeros, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta mesa de análisis. Esta semana importante y continúa la efervescencia política. Y hoy, en esta mesa de análisis, por supuesto, los hombres que generan opinión en el trabajo periodístico. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes. Bueno, pues la mesa ya está lista, así que vamos a abrir fuego. Y el primer tema que quiero platicar con ustedes, Daniel, Alejandro, es, estamos ya cumpliendo los primeros 20 días, ya más de 20 días de campañas. Alejandro, ¿qué crees tú que han sido las principales propuestas de los candidatos al gobierno del Estado de Yucatán? Porque los hemos visto bailando, pero ¿hay alguna propuesta real que pueda beneficiar a Yucatán? Mira, yo creo que sí, Antonio. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas propuestas de tres candidatos. No veo una cuarta candidata elaborando propuestas, y me refiero directamente a Yamil, Yasmín, Tina Tuyub. Pero bueno, en términos generales, yo veo aún, voy a empezar por Renán Barrera, donde hay unas propuestas que se basan en la economía, se basan sobre todo en esta defensa de las mujeres, con estas mujeres guerreras en su programa. Vemos a un Renán enfocado a ampliar el turismo, a ampliar propuestas que van a los grupos minoritarios, donde hay un enfoque económico de superación, sobre todo este peso de a peso, de a dos pesos de a peso, donde va a dar mucho más recursos. Vemos propuestas en turismo, propuestas en infraestructura, pero también vemos a un Joaquín Díaz Mena que está enfocado en cuatro sistemas, en una línea de cuatro propuestas basadas en seguridad, disciplina fiscal, salud, ejercer acciones, cumplimentar o terminar espacios hospitalarios. Esas propuestas, que no creo que sean del todo exageradas, sí, yo creo que sí pueden ser cumplidas, gane quien gane, dentro de sus propuestas. No vemos tampoco propuestas imaginarias, las veo reales. Vemos a una Vida Gómez que está enfocada en los grupos también vulnerables, minoritarios, en ejercer su fuerza, y que también son posibles llevarlas a cabo. Entonces, no veo nada irreal, veo propuestas no como en su tipo, en las cuales no se puedan cumplir. Esa sería mi percepción a 25 días. Daniel, ¿tú qué opinas? Bueno, pues bastante amplia la explicación de Alejandro. Hay que entender, primero hay que entender que son cuatro visiones diferentes de Estado y de campaña. Hay dos punteros que están disputando la gubernatura, y hay los otros dos lugares que tienen su propia agenda. En el caso de Vida Gómez, están haciendo una campaña para futuro. Difícilmente le va a alcanzar para la gubernatura, y seguramente lo sabe su gente, que le están apostando, uno, a mantener el registro, y dos, a definirse como los que van a captar el voto de algunos grupos vulnerables o algunas minorías, pues para fortalecerse en ellas y a partir de ahí hacer una construcción de su partido en los próximos 3-6 años, sí, pensando en la siguiente campaña. Y del otro lado tenemos una campaña enfocada básicamente a tratar de mantener el registro, pero con muy pocos elementos económicos, sí, entendiendo que es desde la izquierda, y donde, pues bueno, en las campañas pobres, como en el Teatro Pobre de Grotowski, tendrían que estar utilizando cualquier elemento para poder identificarse. Son cuatro visiones diferentes, por eso no podemos hablar de propuestas más que en dos de ellas, y en dos de ellas vemos igual este contraste, continuidad o cambio. Hay temas muy interesantes en la agenda, como el tema del INSABI, firmar el INSABI o no firmar el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Yucatán en estos 6 años no firmó el INSABI, y pues bueno, ese es lo que ofrece el candidato de Morena, Joaquín Díaz Mena. Dice, si ganamos vamos a hacer que Yucatán entre al INSABI para que se tengan los beneficios del INSABI. Y por otro lado, Renán le contesta, perdón, ¿cuál beneficio del INSABI? Porque en los estados donde se firmó el INSABI seguimos viendo deficiencias, carencias de medicina,
médicos que protestan. Bueno, aquí vemos el hospital de alta especialidad, durante meses una manta colgada donde los trabajadores dicen estamos trabajando bajo protesta porque no hay las condiciones. Entonces el tema de salud es muy interesante. ¿Qué tanto apoyar o no apoyar? Sí, los dos quieren ofrecer algo a su electorado que pueda generarles votación, pero es eso, ¿es continuidad o es cambio? Otro tema muy interesante, aunque insisto, creo que entraron tarde, es el tema de ampliar el dinero de las tarjetitas. Desde hace 3 años, 4 años, lo habíamos platicado anteriormente en el caso de Xochitl Gálvez, estaba más que identificado. La gente empezó a pensar o a permear la idea de que ese es dinero que les estaba entregando el señor presidente. Está bien detectado por la gente de Renan, quizás es un poco tarde, pero bueno, hay muy buenas propuestas, como el plan este de Guerreras, donde además de lo que pueda recibir de la federación, el Estado se compromete, si gana Renan Barrera, a entregar más dinero a las mujeres entre los 15 y los 30 años, y aparte otra serie de programas que vienen a aumentar la posibilidad del elector de tener más dinero, porque al final todo se va a tratar de economía física. Tus promesas son muy bonitas, pero si yo no lo veo en mi mano, si yo no lo veo en mi bolsa, si no lo veo en mi familia, pues de nada va a servir. Entonces estamos viendo más que propuestas, más de lo mismo, una continuidad contra un cambio. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿ha sido una propuesta o es solamente una bandera política el decir todos que van a mantener a Zaide? Pues yo creo que lo que ha funcionado bien, y lo vemos palpable, porque Yucatán es una isla en el país. Nos queda claro que la seguridad en Yucatán, por diversos factores, ha sido el estado más seguro del país y se comprueba con los hechos. Darle esa continuidad es darle una valoración no solo de este gobierno, sino de gobiernos donde inició este sistema. Y no es solamente Zaidén, es los anteriores gobiernos donde Yucatán siempre se ha mantenido en el primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Zaidén? Que aquí en Yucatán tenemos seguridad, equipamiento, resolución de problemas de inseguridad muy rápidos, y eso se ha visto que ha funcionado. Entonces, no es Zaidén, o si es Zaidén, es ese conjunto que hay en Yucatán y que los propios políticos de cualquier partido político dicen que quieren esa continuidad. Y es solamente en seguridad el único marco que quieren mantener sin cambiar o con mejoras poco, o sea, visibles. Pero alguien le ha preguntado a Zaidén si quiere. Bueno, yo creo que si quiere. ¿Puede? Definitivamente, dice que puede, seguramente que sí. Dijo que quiere. Mira, lo que veo es que el tema de la seguridad iba a ser el eje rector de la primera etapa de la campaña de Joaquín Díaz Mena. La gente que ve la campaña de Renan Barrera lo detectó perfectamente y empezaron a atacar un poco eso. Digo, por allá algunos memes, guacho seguro, ¿seguro guacho? O sea, sobre todo, ¿qué? ¿Seguro social? ¿De qué seguro estamos hablando? Él hablaba de seguridad. Y entonces hubo presiones y presiones hasta que finalmente el propio candidato dice, sí, si yo gano la gubernatura, el secretario de Seguridad Pública tenga la seguridad que va a ser el comandante Luis Felipe Zaidén. Y voilà, se acabó el problema del tema de la seguridad. Lamentablemente para el equipo de campaña de Morena, pues muchos espectaculares, mucha de su propaganda en medios y demás sigue manejando el tema de la seguridad. Con eso ya quedó rebasado. Yo creo que el tema de la seguridad ya quedó zanjado en la campaña, ya quedó claro que pase lo que pase, va a ser el mismo modelo que va a ser yucatanizable para todo el país en caso de que gane cualquiera de las dos propuestas. Y eso ya está del otro lado, ya no es tema a discutir, es tema de contrastar, como lo que está ocurriendo en Campeche, por ejemplo, ¿no? Como lo que pasa en Quintana Roo. Y entonces volvemos a lo mismo, revalorizamos la seguridad que se vive en Yucatán. Sí, no es el aquí no pasa nada de tiempos de Víctor Cervera, pero bueno, sigue siendo los menores índices de seguridad y la mayor aprobación hacia la policía, que ese es un tema. Sí hay algún rechazo ciudadano creciente, los números dicen más del 30%, ¿por qué? Por la actitud de ciertos elementos o algunas situaciones, que hay que hacer, a lo mejor trabajar más en humanizar a los policías o generar grupos de control para que no ocurran algunas situaciones que sí han pasado, donde se habla de abusos policíacos, los mínimos,
comparado nacional, claro, pero sí ocurre, ¿no? Entonces. Bueno, vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos con más en esta mesa de análisis. Esto es Derecho de Réplica. Volvemos. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Mixe Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Un menú exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Agradezco que continúen en sintonía a través de este espacio de las redes sociales. Gracias por seguir en esta mesa de análisis. Vamos al siguiente tema que queremos platicar. Alejandro, quiero abrir nuevamente contigo este tema. Estamos ya en vísperas de que inicie las campañas locales para las presidencias municipales, diputaciones locales. ¿Qué escenario vemos ahora ya con todos haciendo proselitismo? Pues sí, yo creo que es un escenario en donde vamos a ver a una Cecilia Patrón, y quiero empezar con este nombre porque es el escenario más importante, Mérida, en donde, ¿qué es lo que dicen todas las encuestas? ¿Qué es lo que dice la historia política? De que, bueno, pues vemos a una Cecilia fortalecida, vemos a un PAN fortalecido, y que no solamente le va a dar Cecilia votos a su propia candidatura, sino también va a ayudar en esa candidatura que tiene Renán Barrera rumbo al gobierno del estado. Vemos a un Rommel que obviamente por cuestiones jurídicas no puede hacer campaña porque está impedido, y si vemos a una Cecilia siendo, pues no es campaña, pero sí propias de una diputación federal y que está permitido en la ley, pero vemos a un Rommel muy apagado, un Rommel que no estoy viéndolo en movimiento, que está muy, está totalmente desaparecido del mapa político. Y eso me queda claro de que, pues yo veo como que una derrota anticipada. No sé cómo lo veas, Daniel. Bueno, pues sí es. Yo creo que hay que esperar que arranque. Lo que tenemos ahorita son lecturas previas a la campaña. Sí. La realidad es que si no hace algo importante Rommel Pacheco en la campaña, los números dicen ahorita que está X cantidad de puntos atrás. Unos dicen que muchos, otros dicen que pocos.
Las tragedias existen y no quiero ser ave de mal agüero, pero hemos visto gente perder más de 22 puntos. ¿Qué tiene que hacer Cecilia Patrón? Cecilia tiene que hacer una campaña seria, honesta, con el librito y no caer en ocurrencias. Que por el otro lado, pareciera que la gente que rodea a Rommel está llena de ocurrencias, no de estrategias. Se habla por ahí de algunas agencias contratadas, incluso vinculadas al grupo político de Rolando Zapata. Pues bueno, la realidad lo vamos a ver hasta que arranque la campaña. En este momento tenemos algunas lecturas. Si no hace algo relevante Rommel Pacheco, los números dicen que hay una probabilidad de que pierda la elección por mucho. En 2 de junio. Pues no sabemos qué tanto, qué tan mucho, qué tan real es esta feria de cifras, que también hay mucho, hay que decirlo, hay una prostitución de las encuestadoras, donde te dan unos números a veces de locura. Recordemos, bueno, Liborio Vidal iba a ser candidato a gobernador con 30 y tantos%, casi 40%, por una encuesta digital que le hicieron por internet, donde supuestamente encuestaron a 100,000 personas, y pues bueno, los números dicen otra cosa. Es como por allá que también presentan otras encuestadoras. Hay una que daba ganador a Marcelo Ebrard dentro de Morena, y ahorita les está vendiendo la idea a los núcleos de Morena en algunos municipios. Pues obviamente son números que no son creíbles. Entonces hay que tomar en cuenta, estamos en el arrancadero. El que no hizo la tarea, a partir del domingo se va a ver, se va a notar qué tan real es esto que se dice. Observamos que la gente que rodea a Rommel Pacheco está lleno de ocurrencias, no de estrategias. Necesitan estrategia. Por ejemplo, en Puerto Progreso, un otro municipio importante, ¿qué visualizas ahí en este arranque de campañas? Pues yo veo que, bueno, yo creo que sí va a repetir el partido Acción Nacional quien está. Está Eric Rijani, y yo creo que lo veo como un muy buen elemento, y yo creo que Puerto Progreso es uno de los puntos prioritarios para ganar para cualquier partido, junto con Tizimín, con Valladolid, con Izamal, porque son de los municipios que traen mayor inversión en su ramo turismo, en el caso de Puerto Progreso y todos sus atractivos. Entonces, yo veo que va a ser una campaña muy propositiva, son buenos los candidatos, y que se van a sumar a la campaña de Renan, ¿no? Como este punto prioritario. ¿Qué vemos de peligroso en Puerto Progreso? Lo que no se ha hecho. Basuras en los manglares, muertes de áreas naturales, y que eso preocupa. Pero ese es el ámbito ecológico, bueno, o eso sería mi perspectiva. Tú traes un mejor termómetro, tal vez, porque eres de Progreso, de la costa. Muchas gracias. Un saludo a mi gente de Progreso. Sí, yo creo que todo esto pasa a partir de las decisiones que toma Morena. Los números, otra vez los números, decían que había dos opciones mejores que la que escogieron. Y la número uno era el señor Esaú Velázquez, hoy delegado de la Profeco. Por alguna razón no aparecerá en las boletas ni para una alcaldía, ni para una diputación local, ni para una diputación federal. Ahí Morena debe una explicación, y no a nosotros, se la debe a su propia gente. Sí. En el segundo lugar venía la hija de Marester Alonso, persona, Marester, muy querida, muy apreciada, la hija sin experiencia. El tema ahí es el papá, que es una persona considerada uno de los peores alcaldes que ha habido en la historia de Progreso, y ha habido varios casos de peores alcaldes en la historia de Progreso, y por allá ella va a la diputación en el distrito 14. Enfrente está Eric Rijani, que según los números que tenemos, y voy a usar una palabra muy que a lo mejor a algunos no les va a gustar, en estos momentos Eric Rijani es inmadreable, es un muchacho con manos limpias, que ha trabajado desde joven, que pues bueno, nadie le puede decir que se ha robado un peso o que ha hecho algo mal en la función pública en la que se ha desempeñado. Sí, digo, si alguien lo tiene, pues sería bueno que empiecen a planear la estrategia, pero bueno, la realidad es que ahí está, necesita hacer una campaña de estrategia, no de ocurrencias,
Tiene en contra algunos factores. Digo, hay que recordar que Progreso fue el bastión del PRI durante pues toda la vida, hasta que se hartaron. El último alcalde priista fue Daniel Zacarías Martínez, hoy en la campaña de Morena, que no tuvo la capacidad de imponer a su candidata, que era su concuña Jessica Zaidén Quirós. Que no pudo en las... Y no pudo, y la labor realizada desde el ayuntamiento no fue tan buena y no convenció a la gente, y la gente acabó votando por Nueva Alianza, por un gran candidato como fue José Cortés, en el ambiente de cumbia, patrón de barco, gente de la calle. El gran problema de José Cortés, al ser el alcalde, es que toda esta fiesta que lo rodeaba, pues no alcanza para una profesionalización de como autoridad municipal. Y es así como llega Julián Zacarías. En el contraste, realmente a Progreso, con ponerle un poco de pintura, barrerlo, hacer algo diferente, era mucho mejor de lo que hizo José Cortés hoy en la campaña de Morena también. Una de sus colaboradoras más cercanas va a ser candidata a regidora. Y el tema fue cuando enfrentamos a Julián contra Julián. Si comparamos administraciones, a lo mejor no fueron tan malas. El problema es que es visualmente mejor visto para la gente de Mérida que visita Progreso, para el turismo, para el progreseño de la calle 35, 37, 39, a lo mejor una caja de Barbie y cuestiones instagrameables, pues no representan nada. Tú quieres el arreglo de tu bache, tú quieres la solución de tu calle. Y no es que no se hayan hecho, es que ahí hay un problema comunicacional. El problema de la gente que maneja la comunicación social del alcalde Julián Zacarías, se clavó solo en el branding y nunca hicieron comunicación de gobernanza. Y entonces se hicieron muchas cosas buenas, pero la gente no lo sabe o no se le informó adecuadamente. Entonces ese es el problema que enfrenta el PAN y que tendrán que subsanar en la campaña. Los números se verán, la verdadera encuesta, la verdadera elección es el 2 de junio. Todo indica que si van como van, debe ganar Erick Vijano. Estamos hablando de hoy. Pues permítanme hacer la última pausa comercial. Regresamos, esta es la mesa de análisis. Regresamos. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Check de la noticia.
tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por continuar a través de esta frecuencia vía streaming. Alejandro, para ir cerrando este último bloque, creo que esta semana que ha concluido hubieron tres temas importantes que pusieron a la península en el ojo a nivel nacional. Primero, el tema de esta situación de protestas, manifestaciones que hay en el estado de Campeche. Segundo, el tema de lo que acaba de pasar en una clínica del Seguro Social en Cancún. Y tercero, pues tal vez un desliz que tuvo la candidata Katia Bolio, quien dijo que proclamó ganadora a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves este escenario? El primero y el más peligroso, yo creo que son las clínicas del IMSS en el estado de Quintana Roo. Hemos visto en el pasado cómo elevadores han matado gente, han herido a gente y que las propias autoridades federales se excluyen de este problema. ¿Por qué? Porque están diciendo que subrogan esos servicios para llegar a no tener esa responsabilidad. Y me parece muy poco ético de que las autoridades no quieran reconocer la responsabilidad. Vemos a una niña que falleció en un hospital y cuyos padres fueron callados precisamente porque se les dio dinero. Pero vemos un deterioro total, Antonio, total en las clínicas del IMSS, en el Seguro Social, porque no hay mantenimiento. Vemos este escenario peligroso, porque cuando vas a una clínica te da miedo subir a un elevador o ver cómo los techos se están cayendo, como vimos en las imágenes, y que no puede ser otra cosa más que la no inversión en política de salud en las clínicas y hospitales del Seguro Social. Me parece muy peligroso. Dos, muy rápido. Lo que estamos viendo en Campeche también me parece muy peligroso, que el gobierno del estado no haya puesto un alto, que no haya destituido lo que el pueblo quiere, la destitución de la propia secretaria de Seguridad Pública. Y vemos muy peligroso, sobre todo, a los elementos de la policía estatal yéndose a enfrentar con papel, cuando el otro grupo, que son los propios internos, tenían pues armas blancas y así se enfrentaron. Me pareció muy loable lo que hizo la ciudadanía, dándoles gasolina, comida, los elementos, y también como las muestras de manifestación por parte de familiares, amigos y del hartazgo de la propia ciudadanía de Campeche, están exigiendo no solo la destitución, sino mejoras laborales, mejores en equipos. Y es ahí cuando estábamos hablando en el primer bloque de lo que tiene la seguridad de Yucatán, que es incomparable lo que tiene el estado de Yucatán con lo que tiene Quintana Roo, con lo que tiene Campeche en equipo, en profesionalización, en darles las herramientas
herramientas necesarias a los policías para darles seguridad. Así que si Laida no retrocede y realiza estas acciones, se puede convertir en una bolita de nieve que va a explotar muy, muy rápido, porque ya son, ¿qué? 7 días, ¿no? Desde que empezó, este conflicto. Y ya por último, pues, Katia Bolio, pues, a veces los errores en esta tensión política, le voy a dar esa beneficio de la duda de que en todo este ámbito, en esta presión, pues ya vemos a una Katia Bolio pues diciendo que Claudia Sheinbaum va a ser la ganadora, y Claudia Sheinbaum diciendo que vino a Yucatán. Entonces, pues esa efervescencia política te puede crear dudas a la hora de un discurso. Así que les doy el beneficio de la duda. ¿Cómo ves este escenario? Bueno, el tema de salud es trágico y hay que pensar en eso. Son esquemas de gobierno. Este gobierno prefiere entregarte en propia mano mucho de la participación federal. O sea, el dinero se capta por impuestos, se tiene y se reparte. ¿Lo han disfrutado mucha gente? Sí, no se hacía antes, sí, pero va a empezar a pasar factura, como bien se señaló desde el principio, porque son recursos que se toman de otros lados que tendrían que estar en función. Hemos visto casos penosos de ver a militares bacheando calles con lo que pueden, con lo que hay, porque la gente quiere bacheo y pues no hay para el material y no hay constructores y bueno. Entonces lo vemos en salud. Lo del seguro social sí es un problema. La gente que diga, ¿y dónde estabas hace 5 años que no lo dijiste? Bueno, atendiéndonos allá, y creo que era un poco mejor el servicio, tampoco ha estado en la excelencia, pero era mucho mejor el servicio del seguro social. El tema era otro, ahí el tema era el tráfico de influencias y de la colocación de plazas y gente que no labora y todo lo demás, ¿no? Pero ahora es de déficit de atención médica directa. Y casos de techos que se caen, que les entra agua, de elevadores que se caen. Bueno, ha pasado, y vuelvo a citar, alta especialidad de Alta Brisa, de lo más moderno que tiene el sistema de salud federal. Todo esto va a ir en ese deterioro, y no es porque vayamos a hacer Venezuela o por alguna situación. Es una cuestión de economía, de matemáticas y de esquema de gobierno. Si siguen repartiendo el dinero, pues no va a haber para cubrir esas necesidades. Si aparte hay vicios ocultos y se mantiene la corrupción igual que antes, bueno, estamos hablando de otro tema. Sí, todo se licita, hasta la lavada de ropa, en lugar de buscar otras alternativas. El sistema de salud, pues difícilmente va a llegar a Dinamarca, y de ahí viene la burla porque tú lo ofreciste. Uh-huh. ¿Ok? En el tema de seguridad, sí, hablamos de, lo platicábamos, el comandante acá ha establecido un sistema de gobierno dentro de la seguridad pública que nos ha permitido ser un tipo de isla, a diferencia del resto del país, donde sí ocurren todos los delitos de la carta general que se presenta, pero pues es el menor porcentaje en relación al resto del país. En Campeche vemos una situación de imposición, y digo de imposición porque si no fuera un capricho de la señora gobernadora, ya hubiera intervenido la Guardia Nacional. Desde el mismo traslado de reos de alta peligrosidad, donde se originó el problema, donde se comete también el error, hay que decirlo, de mandar a las mujeres policías como primera línea de choque, esto pues genera situaciones ahí. Pareciera que no quiere soltar a la secretaria de seguridad. Marcela Muñoz. Al final van a acabar poniendo un general, como ha hecho el gobierno federal en todos lados, acaba de pasar en Guerrero. Si eso es lo que quieren los amigos de Campeche, bueno, están cosechando lo que votaron. Son esquemas de gobierno. Pudo ser peor y seguramente también había cuestiones. Jalito, pues no es una perita en dulce, y también hay cosas que señalar. Pero bueno, Campeche hoy lamentablemente está en una situación de impasse que esperemos que sea para que todo salga bien para los habitantes y sobre todo que no permee la delincuencia porque es nuestra frontera. Y por último, de nuestra muy querida Lady Pulpo, Katia Bolio, ¿no? Katia es
una persona muy simpática, muy trabajadora, y seguramente en el ir y venir, pues se salió lo que tenía en mente, en algún momento lo pensó, lo he dicho muchas veces, el cuerpo no sabe mentir. Entonces, ella en algún momento ha estado pensando entre Xochitl y Claudia y alguna situación, y se le chispoteó en el momento menos adecuado. Si no fuera por la era digital, pues hubiera pasado, quién sabe cuántas cosas han ocurrido. ¿Se acuerdan aquel que sí robé, pero poquito? O no sé, cualquier tipo de remates de discursos que seguramente tenemos en la memoria, ¿no? Pero pues yo creo que la campaña va ahí. El problema de doña Katia, más que decir que va a ganar Claudia Sheinbaum, yo creo que es su compañero de fórmula, que más que darle votos se los va a quitar. Pero en contraste, es la otra fórmula, pues tienes a una senadora, Verónica Camino, que incluso arrancó la campaña en Washington y viajando, y que pues desde su hamaca está queriendo hacer una elección donde incluso dice que habla en nombre de Joaquín Díaz Mena, cuando no han terminado de limar esa aspereza, y mientras dejan colgado y solo a Jorge Carlos Ramírez Marín, que es de todos el único que está haciendo la campaña, o intentando hacer su campaña con sus recursos. Es el panorama. Perfecto. Comentario final para cerrar, Alejandro. Pues yo veo que empieza lo fuerte de las campañas, ya todos juntos para el 2 de junio, 2 meses quedan, y que, bueno, se va a intensificar. Hemos visto guerra sucia, que eso será tema de otro programa, que sí se van a intensificar, pero bueno, pues ya el electorado está por definir prácticamente lo que va a hacer el próximo 2 de junio. Las encuestas dicen que se va a volver a repetir un 75% de la votación, y eso me parece loable para un estado de Yucatán que siempre ha salido a las urnas a votar. Sí, bueno, los números dicen una alta participación, pero también indican que es muy probable. Votante de Yucatán está considerado uno de los de más alto conocimiento democrático y de mayor análisis en la elección, y es donde hay más posibilidad del voto diferenciado, algunos le llaman voto cruzado. Lo vimos en la elección de 2018, donde la mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador, la mayoría votó por Mauricio Vila Dosal de otro partido, la mayoría votó por Jorge Carlos Ramírez Marín al Senado de otro partido. Entonces vemos esta diferenciación que yo creo que llegó para quedarse, y difícilmente vamos a ver los 6 de 6 que pregonan algunos. Eso es lo que creo que está por venir, y pues bueno, la campaña lo dirá en el día a día. Nada más es cuestión de esperar cómo va avanzando. Excelente. Alejandro Sánchez, gracias por habernos acompañado. Gracias. Porque gracias por igual estar presente acá. Y sobre todo a usted, gracias por la sintonía a través de esta transmisión vía streaming. Gracias, excelente día.